Aunque culturalmente en tierras mexicanas el festejo del Día del Padre queda muy por debajo todavía del festejo del Día de la Madre, los papás van ganando terreno en el sentido de que cada vez es más frecuente que la familia los invite a comer o a tomar unas cervezas a la calle. Así lo dio a conocer Manuel García Maldonado, director de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Playa del Carmen, la CANIRAC. La expectativa es buena, ¿sí? Aunque todavía no está muy arraigada la tradición del Día del Padre, si hay un alto porcentaje de nosotros que lo celebramos. Y pues definitivamente también se está tomando la costumbre de salir a los restaurantes para que sea un doble festejo para mamá y no tenga que cocinar mamá para el papá, puesto que el 10 de mayo es un día que salen a comer. Entonces sí esperamos que este domingo 16 de junio sea pues muy concurrida nuestra zona turística, aunque también la zona urbana, o sea, habrá buena afluencia de comensales, sobre todo los residentes que tenemos la tradición de festejar a nuestros padres. Dijo que se espera buena afluencia de la población local a los restaurantes, pero difícilmente podría calcularse el número aproximado del incremento en sus actividades. Pueden cambiar las cosas, a veces un hijo o una hija hace alguna comida en la casa y entonces ya no sale. O sea, la predicción es que va a ser un día de buena venta, de que va a haber afluencia en los restaurantes, pero en porcentaje sí no te pudiera yo decir, porque como no es algo turístico, sino más bien es algo local, entonces sí no sabemos cuál va a ser la actitud de la familia con respecto al papá, ¿no? Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Luis García.